Y seguimos en entrevista y ahora es el presidente de la Asociación de Hostelería Sevillana, don Adrián Luca. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo muy cordial. ¿Qué tal ha pasado este año? Porque este año ha sido distinto a todos los años en la cabalgata para ti, ¿no? Hombre, este año ha sido un año especial para mí, porque todos los años que hago mi granito, mi labor de responsabilidad de los caballistas de la cabalgata, este año se ha unido a que me ha sido la diosa para la Atenea. Y entonces, pues bueno, que te iba a decir. Y tu hijo que también iba a la cabalgata. Mi hijo también. La verdad que iba guapísima, además. Lo vamos a ver dentro de un momentito, que dice que ya no quiere hablar, pero va a preguntarle. Vamos a convencerla, ¿no? ¿Qué sensación ha recibido? Bueno, ¿cuál ha sido el ambiente de la cabalgata este año, Antonio? Hombre, gracias a Dios, todo ha ido muy coordinado, no ha habido ningún problema. El tiempo acompañado, cuando salimos desde la glorieta del CI hacía 20 grados, no había viento, hemos salido en horas, no ha habido ningún percance importante. Y bueno, y además, pues como te digo, este año además se suma que mi hija estaba de diosa y el padre poco la babá. Pues naturalmente que sí, además eso se da muchas veces, y además una niña tan guapísima. Ahora vamos a ver, vamos a convencerla. Hombre, ahora. Yo tengo que agradecer a Rubín de Celi el gran trabajo que ha hecho con la tiara y a Belén Miranda con ese traje maravilloso que ha hecho. Y bueno, la verdad que iba muy guapa, lo ha disfrutado mucho, lo ha vivido con mucha intensidad, con mucha ilusión, y la verdad que ha sido una experiencia única y maravillosa para ella. Bueno, pues ella se llama Marta Luque, le vamos a traer ahora mismo. Claro, claro. Aunque sea el pendiente para ver cómo es. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo. Por esa entrevista. Y ahora Marta Luque, la diosa Palas Atenea, que este año hemos tenido la suerte de disfrutar en las calles de Sevilla. Marta, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuál ha sido la sensación cuando ya te has vestido en tu casa y has puesto el pie en la carreta, en la carroza en este caso, para subir a lo que es el peldaño último, que es el trono? Cuando me subí estaba súper nerviosa, con toda mi gente allí ya subía en la carroza y no me lo podía creer cuando estaba allí sentada. Bueno, tu padre hace cosas imposibles con ilusiones primarias. ¿Desde cuándo llevas tú soñando con ser algo en la cabalgata? Desde que salí por primera vez con 6 años. Claro, yo está muy vinculado. Tu padre está muy vinculado al Ateneo, siempre lleva la parte de los caballos, responsable, y ya que es muy complicada, porque cuando pasa con un caballo ya tenemos el lío. Y este año, gracias a Dios, no ha habido ningún problema. Después, ¿qué te ha parecido el resto de la cabalgata? ¿Cuándo lo has visto? Muy bonita todo, yo lo he visto muy bien, como siempre. Oye, ¿te acordarás de tu hermano Antonio, que estaba a tu lado izquierdo, ¿no? Sí. Debajo del tuyo, ¿no? La verdad es que me ha ayudado un montón, igual que mi madre. Han trabajado muchísimo y se la han pasado también súper bien. Oye, me estaba diciendo tu padre que hay dos personas, una que es la modista y otra que es el que ha hecho la tiara, ¿no? ¿Quiénes son? Pues la modista es Belén Miranda, que me ha hecho el traje. Y luego la tiara ha sido Rubín de Celi, que es muy bonita las dos cosas. Llevas como una auténtica reina, ¿eh? Bueno, pues esto simplemente es para que tengas un recuerdo cuando ya sea muy mayor, no sé ni siquiera estemos aquí. Bueno, pues que tú esta noche mágica del 6 de enero de 2019, pues estamos aquí con tu padre, con una serie de amigos, entrando ya en esa cena que vamos a recibir ahora por parte del rey Baltasar, en este caso ha sido el rey mago de la 11 que ha presidido este año. Pues Marta, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.